De esto, de qué es el Health Coach. Hola Silvia, muchísimas gracias por invitarme. Me da muchísimo gusto. Luego te veo muchas veces aquí entrando con diferentes invitados y qué honor estar aquí contigo compartiendo este espacio con tu auditorio. Mira, para empezar, ¿qué es Health Coach? Vamos a partir de que el coaching viene de lo que es carruaje. La palabra coach es carruaje, literal, en inglés. ¿Y qué hace un carruaje? De un punto te lleva a otro. Entonces, de donde estás, vas a otro lugar. Entonces, lo que hace un health coach, que justamente health coach es un entrenador en salud, de un punto en donde tú estás, se crea un mapa que te permite identificar en dónde estás y también una meta en el ámbito de salud hacia la cual quieres llegar. Entonces, un health coach te va a ayudar a entrenarte para que de este punto llegues a este otro, en donde está una meta en salud. Supongamos que muchas personas, por ejemplo, llegan ya cuando hay que reparar. Sí. Que porque tienen diabetes, que porque tienen problemas de hipertensión, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente también hay mucha gente que está llegando para prevenir. Que así debería de ser. Así debería de ser. De hecho, los health coaches agradecemos mucho cuando la gente llega, que los entrenemos en mejorar hábitos, que puede ser desde hábitos en la alimentación o hábitos también en la manera en la que están conviviendo con sus seres queridos. Bueno, un health coach de un punto donde estás en el aspecto de salud te lleva a otro. Okay. Es un entrenador en hábitos saludables. Y los health coach tenemos como cuatro puntos muy importantes, que es el tema de tu programa. La nutrición emocional. Lo que te nutre, que no es comida. Eso, qué importante es hablar de ese punto, porque como les mencionaba anteriormente, todo el mundo cree que nada más nos debemos de cuidar, y sí lo debemos de hacer, es también importante, pero cómo nuestro cuerpo deja de necesitar esa manera de comer como estamos acostumbrados cuando tenemos solucionados toda esta parte de la nutrición emocional. Platícanos un poco cómo se divide, cómo podemos manejar esta nutrición emocional. Hay muchas maneras, pero como lo hacemos los health coaches o los entrenadores en salud, es en cuatro puntos. Okay. Uno muy importante es la parte espiritual. A como cada uno lo entienda, hay a gente que le funciona muy bien tener un sistema religioso a través del cual contactar a nivel espiritual. Hay a personas que no, que no necesariamente necesitan un sistema espiritual, sino son muy espirituales sin seguir una religión. Sí, es gente justa, es gente que lleva una vida bien, ¿no? Pero a esta gente que sí necesita esta parte espiritual, estas gentes que sí necesitan la parte religiosa, ¿cómo se maneja? ¿Cómo podemos entender que están llevando sanamente esta nutrición emocional y no estamos hablando de fanatismos o este tipo de cosas? Es que justamente, ¿no?, en health coaching buscamos el punto medio. Okay. O sea, justamente siempre vamos a tratar de que estés en el punto medio. Okay. Entonces, si una persona está siguiendo un sistema religioso para tener como un acercamiento espiritual o un crecimiento espiritual, siempre la persona solita se va a dar cuenta en dónde va a estar en el punto medio. Si nosotros como coaches, también a base de preguntas, cuando ya vemos que de repente, o percibimos que de repente esa parte no existe, o esa parte está como exacerbada, a base de preguntas, nunca decimos nosotros al coachee qué hacer, sino a pura base de preguntas, hacemos que le caiga un poco el 20 al coachee. Por ejemplo, hay gente que dice, no, pues es que yo hace años estoy ya como peleado con todo lo que es la parte religiosa, porque estoy desilusionado. Lo que he escuchado de los padres en los medios o en la escuela, las monjitas, esto, el otro. Entonces, a base de preguntas, vemos si la persona de repente es una creencia que le está generando un bloqueo
Okay. Y la persona solita le cae el 20. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Esa área en este momento no la quiero tocar, pero qué bueno que me estás haciendo toda esta serie de preguntas para abrirme a la posibilidad de más adelante trabajarla. Y nosotros decimos, bueno, es que puede ser espiritual sin ser religioso, exacto, sin seguir un sistema religioso. Exacto. Hay gente que se abre hacia temas de meditación, hacia temas de repente de introspección. O sea, hay muchas maneras de ser espiritual, claro, sin ser religioso, pero lo importante es que todos conectemos con esa fuerza interior, con ese poder que nos hace saber que no estamos solos y que nuestra vida va más allá de un cuerpo físico. Ay, está muy interesante que este... Es una nutrición que todos deberíamos de tener, o sea, el simple hecho de tú levantarte en la mañana y agradecer que estás con un día más de vida. Un día más, y bien. Es ser espiritual. Es el estar agradecido, el estar lo más que se puede en el aquí, en el ahora, es ser espiritual. El ser conscientes, ¿no?, del momento a momento que estás viviendo, es una práctica espiritual, como tú lo dijiste anteriormente, ir por la vida haciendo cosas buenas. Sin esperar o si esperas, pero no importa si esperas, lo importante es ir haciendo el bien y estar viendo que toda acción tiene una reacción. Una reacción, exacto. Entonces ir por la derecha, por el carril de las buenas, siempre te va a generar más cosas. Ese es un aspecto como health coach, la parte espiritual. La otra parte que es muy importante es amar el cuerpo que tenemos, aceptarlo y además gozarlo y compartirlo, compartirlo en el aspecto de abrazar a la gente, de repente de sentir que nos gusta. Mucha gente quiere que su cuerpo cambie para que les guste. No, es mejor que te guste y después si quieres, pues ejercitarlo más. O sea, que te guste como está ahorita y luego lo puedes cambiar. Claro, lo puedes ir transformando, pero si no lo aceptas como es. Como es. Estás generando como que lo que no te gusta siga resistiéndose y persistiendo. Entonces el ideal es aceptar lo que tienes, dices, híjole, es que a lo mejor me gustaría tener menos gordito allá, menos gordito acá. Cuando una vez tú aceptas el cuerpo que tienes, a veces ya ni siquiera le ves el gordito ni nada, porque a mí me ha pasado, a mí en lo personal, yo de chica siempre fui delgada, pero después tuve episodios de gordura, porque por ahí de repente he tenido episodios de comedor emocional, cuando me mandaban a estudiar fuera de México, pero justamente porque me metía un estrés. Yo me comparaba con cuerpos que son como del tipo sajón, del tipo europeo, que son súper altas, delgadas. Hay que reconocer... Los azules. Claro, hay que reconocer que como latina, si, aunque sea delgada, siempre voy a tener carnita. O sea, mi tipo racial es latinoamericano. Entonces, aunque sea delgada, pues tengo mis carnitas, que son curvas, o como le quieran llamar. Pero yo de chiquita, o sea, eso lo veía como gordura. Ya cuando llegué a un trabajo de aceptar el cuerpo que tengo, como soy, ya hasta empecé a darme cuenta que pues estaba bonito, que estaba, claro, que era agradable. Atractivo además, claro, las curvas. Entonces, cuando tú aceptas el cuerpo que tienes, es más fácil que se transforme y que lo lleves a un punto sano y de equilibrio que cuando lo estás rechazando todo el tiempo, ¿no? Que si la manchita, que si el gordito, que si el granito. Cuando más le estás observando lo que no te gusta, más resiste y más persiste. Entonces, una parte muy importante que nos nutre es aceptar el cuerpo que tenemos. Al aceptarlo, te comprometes a cuidarlo, a ejercitarlo, a apapacharlo. Entonces, es un compromiso que también te nutre. Otra parte importante, las relaciones. Okay. Empezando por llevarte bien contigo mismo. Y con ¿cómo la te llevas bien contigo mismo? Aceptándote, aceptando lo que eres, sabiendo que no tienes que ser perfecto para ser feliz, y aceptando que tienes muchas imperfecciones, pero que aunque tengas esas imperfecciones tú puedes ser feliz, y recordar que siempre estás aprendiendo, que siempre estás aquí para evolucionar. O sea, ya cuando te la crees como que eres una pieza terminada, y una pieza única, además, exacto, somos únicos e irrepetibles, pero somos siempre perfectibles. Cuando ya te la crees y ya eres como la pieza final y te subiste a tu ladrillo, pues no, o sea, ya estás dejando de crecer, dejando de aprender, dejando de evolucionar, estás olvidando para lo que estás aquí como ser humano, que es evolucionar, ¿no? Estás como olvidándote del verdadero principio por el cual te estás manifestando como ser humano. Entonces, la primera relación es contigo mismo, después con tus seres queridos, con tus familiares, con tus conocidos, con vecinos, o sea, que todo tu mundo... Con la sociedad en general, pero primero es con la gente más cercana. Claro, con toda la gente más cercana, tener relaciones plenas. ¿Cuántas veces? ¿Cómo es una relación plena?
Cuando tú sabes que la energía va y viene, que circula en los dos lados, cuando tú sabes que puedes confiar con alguien, supongamos, Dios no lo quiera, ahorita de repente ahí me dan un besito en el coche, doy un besito en el coche, me puede generar estrés, ansiedad, y saliéndome comprarme 20 bolsas de papas y compulsarme y demás, hablando a nivel de salud, de coaching, ¿no? Pero si yo de repente tengo una relación donde tú como mi amiga te llamo por teléfono y sales y me abrazas, o sea, me das como cariño, como una sensación de que no pasa nada, que son cosas cotidianas, o de repente mi esposo o alguien, o sea, en lugar de, ay, ya chocaste, mensa, sí, no sé qué, al contrario, o sea, llega y me dice, ¿sabes qué? Pues no pasa nada, son cosas que pasan. No te preocupes, lo vamos a arreglar. ¿Y qué sucede con esas personas con las que sí existe una relación no muy sana, inclusive que tenemos conflictos continuos con esas personas? ¿Qué hacemos en ese caso? Pues hay que ver la manera de cómo llegar a un punto de equilibrio, o hay gente con la que de plano no va a cambiar ni vas a lograr un punto de equilibrio, pues cambiar la percepción para que no te afecte, ¿no? O sea, no es tratar de solucionar el problema, sino evitar que te afecte. No, si tú primero intentas solucionar y no se puede, pues cambiar la manera de que no te afecte. Sí, porque no solamente depende de ti. Cuando hay un problema, a lo mejor hay algunas personas con las que podrías tener un conflicto, como un vecino o lo que sea, ¿no? Que ya ves que no se han llevado, por ejemplo, toda la vida y ahorita pues no puedes tratar de hacer una relación muy sana, sino evitar enfrentamientos entonces con... Cuando ya son vecinos y eso, pues ya hay que pedir treguas, ¿no? De ni tú me caes bien ni yo te caigo bien, pero bueno, vivimos aquí, hay que crear como una relación neutra lo mejor posible para ti y para mí, llegar a un punto de negociación. Ok, pues vamos, amigos, a una pausa, regresamos en un momento para seguir hablando de la nutrición emocional.